7 de la mañana, abro la ventana, empieza la semana con gana. Una caravana de gente buscando lana. La calle, diferentes olores, otros sabores, raza de todos colores con distintos humores. Cada quien tiene su clave, su ritmo, su estilo y su son. El sazón del asfalto, su alma y su corazón. El calor humano, el sonido de la ciudad. Conviviendo entre la sociedad, cada quien con su realidad. Edificios, construcciones, veredas y callejones. Carros, autobuses, motos y el tráfico, como se pone de picante. El clima caliente, vamos echando pa'lante, pero mirando a los lados y bien pendiente. Son de la calle, no es lo mismo ni es igual con lo tuyo. Yo en lo mío se trata de respetar. En la calle, muerto el lío ya se entierra. Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra. En la calle, no es lo mismo ni es igual con lo tuyo. Yo en lo mío se trata de tolerar. En la calle, son de la calle. Ajá, de la calle que vengo yo. Se la das, tra, 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 t
Martín. Será lastra. El Pinocho. Con Roberto. Roberto, ¿se la chupó o se la colocó? Lo dijo Roberto. Ahí con la chica. Dale, ahí está. ¿Te animás a cantar algo conmigo? Sí, dale. El arroz con leche. Vale, ¿qué cantamos? Sí, ¿y ella qué? ¿Vos seguíla a ella? Sí, vale, ahí está. Ya. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Vemos que eso no nos va a hacer. Dale, seguile un poco. No, para. Es darte un beso cada noche, que mis manos te enamoren, que lo nuestro crezca cada día más. Somos algo más. Bravo. Me gustaba tu chupete. Pelado, sé que soy un pelado. Pelado, mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo en corazón que tú te ves bien buena. Dale zorrita, movimela. Esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, movimela. Esa colita te la quiero apoyar. Pareció la nota que le hiciste. ¿Bien? Es lo que la gente quiere saber. Me parece que bien. O sea, son preguntas por ahí que la gente, el pueblo quiere saber. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté, bueno, acerca del espectáculo que le parece el nivel de los correntinos y de las correntinas. Y el muchacho le preguntó qué le pareció el anfiteatro con las remodelaciones que se hicieron por la fiesta del chamamé. Y bueno, hablamos de la fiesta del chamamé que se abrió un día más. Así que, y bueno, y comentó un poquito de su vida personal, de que Chato Prada está alquilando, está viviendo en la casa en Buenos Aires, en la parte de Palermo. Así que bueno, eso un poquito. Ah, ¿se conocen todos entonces? Bueno, ¿vos podés alquilar tu casa para Chato Prada también? No sé, porque ahora está viviendo él ahí, así que... Ah, ¿está viviendo en tu casa? Yo vivo acá. Ah, yo creía que vivía en tu casa. No, la casa de... Romeo. Ah, ¿vos sos correntina? Yo soy correntina. ¿Periodista? ¿Cómo? ¿Periodista? No, soy trabajadora social. Una vez que estamos dentro del hotel, ya se desatan ellos. Vienen gente en carrazos, en camionetazas, a pedir nuestros servicios. 40 soles el servicio completo. Ah, ¿y a qué se debe? Y me propusieron en carnaval y bueno, y ahí surgió. Así que estoy... ¿Entrar en una comparsa? Sí. ¿En qué comparsa? En Aranduelesa. ¿Aranduelesa? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo entraba vos, solista o en un grupo? Solista. ¿Solista? Estoy dentro de solista. Bueno. Un saludo para acá de Corrientes. Bueno, Nacho.